Can you be my doctor? Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can make you give it up till you say my name like a jersey, shutting down the game. Be my head coach so you can and never take me out till you can taste the wind. Do it again and again till you say. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Bienvenido a un nuevo programa emitido los días jueves a partir de las 21 horas por HATV. En esta ocasión vamos a presentar el programa de esta semana en la inauguración de una revista de la señorita, señorita Sonia Alcolea. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. El nombre de la revista es Amenity, porque es algo de ameno, ¿no? Efectivamente. Pues intentaremos hacer esta entrevista lo más ameno posible, lo más divertido, para que se pueda pasar bien con la moda. Pues totalmente, o sea, la moda es algo divertido, creativo, artístico, maravilloso y ¡ay! Perdón. No pasa nada, esto no está en directo. Corte y pega. Y bueno, lo primero la revista, porque esta es una revista que nació de manera digital, ya lleva más de un año. Y ese es el lanzamiento en papel. Eso. Nosotros comenzamos en digital hace un año, empezamos poquito a poco con la web y posteriormente, pues al cabo de los 3-4 meses, sacamos nuestro primer número. Hicimos una tirada muy pequeñita, 50 ejemplares, que bueno, fue un poco la presentación de más o menos cómo iba a ser la revista, que distribuimos un poquito pues a firmas, a gente que nos había estado apoyando desde un principio para que vieran cómo iba a ser el formato en papel. Vamos a ver, también hablar un poco de la categoría de la revista, porque hay muchas revistas de moda, de diferentes calidades, de diferentes enfoques. ¿El enfoque tuyo cuál es? Vale, nuestro enfoque es apoyo absoluto a la marca España. Apoyamos muchísimo a los diseñadores españoles. Creo que tenemos creativos y profesionales del sector muy buenos que necesitan del apoyo nuestro, me refiero del apoyo de los medios. Primero que es de altísima calidad, tienes unos contactos tremendos tú para conseguir la gente que tiene, y la fotografía, la calidad que tenéis es impresionante. O sea, es una revista de un valor incalculable, pero sí que le has puesto precio, ¿no?, para poder venderla. Sí, bueno, es una revista, nosotros apoyamos principalmente la marca España, los diseñadores españoles como Agatha Ruiz de la Prada, y luego ya colaboraciones como puede ser Amaya Arzuaga, Roberto Verino, etcétera. O sea, una amplia gama de colaboradores. De hecho, está Agatha aquí, ¿no? Está Agatha aquí. Nos la presenta y para que la tengamos aquí con vosotros también. Sí, eso es. Agatha está aquí. Agatha ha sido una de las principales diseñadoras que nos ha apoyado desde el principio de la revista. Confió en nosotros y bueno, no puedo más que tener muestras de agradecimiento, porque para mí es un honor que alguien como ella, con esa trayectoria profesional, apoye la revista. Para mí es un honor. Sí, es que realmente la moda está relacionada con muchos sectores. El problema que hay en España es que no tenemos esa cultura de moda que deberíamos de tener. Quiero decir, de la música, del arte, del diseño, de la arquitectura, de todo eso, nos alimentamos en el mundo de la moda. Hablemos del lanzamiento de la revista, o sea, tiene una periodicidad, ¿se dice? Sí, es una periodicidad trimestral, vamos con temporadas, sería una en otoño, invierno, primavera y verano. Sale normalmente, coincide con el cambio de estación aproximadamente a finales de ese mismo mes.
Pues nada, te deseamos muchísima suerte, Sonia, y pasarlo muy bien, que eso, de eso se trata, la actividad que desarrolles, implícate al máximo, véndelo todo, vea por tu sueño y tendrás su recompensa, ¿no? Perfecto, sí, sí. Luego, por último, si me permites, quería agradecer a todas las personas que, a todas las personas que me han apoyado, a todo mi equipo de trabajo. Un agradecimiento especial a Ágata, a Juan Carlos Mesa también. Y a todos, amigos, diseñadores, que os podría decir muchísimos, que también nos han estado apoyando en el proyecto. Y daremos también lo que es la web de la revista, para quien no tenga acceso todavía para comprarla en papel, pues puede seguir viéndola digitalmente, ¿no es así? Eso es www.amenitymag.com. Ahí tenéis disponibles los ejemplares en digital. Es una versión un poco más reducida que la versión en papel, pero ahí podéis perfectamente ver un poquito cuál es nuestra línea editorial. Entonces ahora no queda nada más que despedir y decir, amigos de Monkeys TV, no perdáis el próximo programa, tú sola. Amigos de Monkeys TV, no perdáis el próximo programa. Bounce. ¿Qué tal, amigo de Monkeys TV? Estamos con Ágata Ruiz de la Prada. ¿Qué tal estás, Ágata? Pues muy bien, muy contenta, presentando una revista nueva que se llama Amenity. Y la verdad que lo bonito de esta época, a pesar de que hemos pasado todos tiempos difíciles, es gente que tenga nuevos proyectos, gente joven, con ganas. Imagínate la emoción que es para esta gente sacar una revista nueva, porque antes eran todos supergrupos, megagrupos, gente riquísima, con muchísimo dinero. Y estos lo han hecho pues en el internet y de vez en cuando imprimen una. Y hoy la fiesta es porque han imprimido una y la verdad es que es una gente estupenda, encantadora. Yo me acuerdo cuando yo empecé en los años 80 que había mucha gente con poco dinero y muchas ganas. Y la gente no tenía nadie dinero, yo no conocía a nadie con dinero. Y entonces todo el mundo tenía ganas de hacer cosas y uno tenía un estudio de fotografía y otro tenía una revista. Y desde ahí nacieron revistas importantísimas como La Luna de Madrid o Madrid me mata o de cine, muchas muy bonitas. Y entonces aquí hay un poco, pues otra vez una nueva época para gente joven, que la gente dice, bueno, no tenemos oportunidades. Y es verdad que está muy difícil, pero tenemos que inventárnoslas, como sea. Hay que inventarse las oportunidades, no nos podemos quedar en casa esperando que la gente o los políticos, por decirlo de alguna manera, nos solucionen los problemas. Porque es algo de todos y cada uno tiene que, pues bueno, a buscarse las habichuelas. Desde luego. Yo creo que hay que intentar. Y bueno, pues por eso tiene tanto mérito gente joven que está sacando todas estas cosas adelante y yo estoy feliz de hacer esto en mi tienda. Nosotros estamos encantados con personas como tú, que de alguna manera pues han triunfado en la vida, ¿no? Sí, bueno, con muchísimo esfuerzo porque sabemos que tienes pues tiendas aquí en España, en Italia, en París, en Nueva York. La verdad que lo que es un triunfo es que llevo 34 años trabajando y sigo tan entretenida como el primer día. Se me han pasado volando, pero volando, hoy mismo se me ha pasado volando, a mí se me pasan los días volando. Y la verdad es que me, ¿ves? Esto, por ejemplo, la verdad que esta fiesta me la inventé yo. Digo, ¿por qué si me...? Bueno, y luego cuando sale, pues te quedas muy contenta. Decir, oye, he tenido muchísimo éxito, porque aquí no cabe nada más. No sé si te has fijado que hay mucha gente vestida de Ágata, bastante gente de colores. Chicos vestidos con ropa de mujer de Ágata, pero que les queda fenomenal. Y bueno, pues poco a poco, yo creo que aquí hay mucha gente hoy que me parece que es la primera vez que vienen. Espero que repitan. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que hay que estar siempre conociendo gente nueva, porque eso es lo que te da vitalidad, eso es lo que te creo da. Que los que han venido y no conocían esta tienda han quedado impresionados, porque yo es la primera vez que vengo y la verdad la decoración es impresionante. Donde tienes aquí una habitación con una cama y una foto tuya es espectacular. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí mucha gente me dice, oye, Ágata, ¿y cómo te inspiras? Y yo me inspiro mucho conociendo gente joven y bueno, pues por ejemplo aquí, entre toda la gente que hay aquí, debe haber como 15 o más becarias mías, sí, francesas, en muchos sitios. Y entonces, bueno, pues esa gente pues va
igual unas ha pasado un mes contigo en el estudio, otras ha pasado 6, y luego yo voy viajando por el mundo, por México, por Perú, por Chile, por la India, por tal, y me los encuentro a mis becarias y becarios. Qué fantasía, ¿no? Qué fantasía. Nos alegramos muchísimo. Y yo creo que del lanzamiento de la revista, que ya hemos hablado con Sonia, y nos ha... Sonia es un amor. La verdad que hay que ayudar a la gente que tiene tantas ganas, porque aparte es una... creatividad, o sea, y tiene talento. Es una luchadora y una valiente, y qué gozada. Y que lo va a salir bien. Y esta tienda de Agatha es Serrano... Serrano 27. Está aquí en Serrano 27, por si alguien pues le causa curiosidad. Lo bueno de esta tienda es que pues tienes cosas para niños pequeños, para niños medianos, para hombre, para mujer, para todo. Ahora vamos a tener dentro de poco, en septiembre, una colección de hombre que hacía mucho que no hacíamos, espectacular. Pues ahí estaremos, ¿vale? Porque yo también tengo que vestirme, ¿no? Soy un hombre. Desde luego. Desde luego que sí. Pues nada, seguimos con el programa. Monkeys TV es lo máximo, lo vemos todos los jueves a las 9.